Me llamo Amaya Mendoza, formo parte del grupo de investigación GMT, Materiales y Tecnologías, de la Escuela de Ingenieros de Guipúzcoa, de aquí en la UPV. Y bueno, yo os voy a hablar de los microplásticos marinos, ¿no? Que es un tema que está como muy en boga, que últimamente pues, se habla mucho de ello, hay como cierta preocupación social sobre el tema. Y bueno, nosotros en nuestro grupo de investigación estamos abriendo una nueva línea de investigación, ¿no? Y vamos a tratar de ver primero qué se está haciendo a nivel del Golfo de Vizcaya y bueno, y luego también tratar de ver un poco cuánto hay o analizar la presencia de microplásticos en nuestro litoral más cercano, ¿no? En el litoral de Guipúzcoa. Bueno, os voy a hacer una breve introducción sobre el plástico, el consumo actual de plástico, el residuo plástico marino. Entraré ya un poco más en detalle de lo que son los microplásticos, en base a qué se clasifican, dónde se acumulan, el destino de los microplásticos en los distintos compartimentos marinos, los efectos que podrían estar produciendo, y luego bueno, la distribución de los microplásticos o la abundancia de los microplásticos en los distintos océanos del mundo, ¿no? Y os explicaré al final lo que se ha hecho en el Golfo de Vizcaya y nuestro proyecto Itxas Micro. Bueno, el plástico. El plástico es un material que se utiliza ampliamente desde la década de los 50, ¿no? Se utiliza sobre todo en la industria del packaging o del embalaje, de los envases y de la construcción, pero también tiene muchísimas aplicaciones en agricultura, en automoción, electrónica y muchos bienes de consumo del día a día, ¿no? Que utilizamos. El problema del plástico es que bueno, en muchas aplicaciones se utiliza, son aplicaciones de un solo uso, ¿no? Y por lo tanto tienen un periodo de vida muy corto y termina siendo un residuo en un periodo muy corto. Se estima actualmente que se producen 275 millones de toneladas anuales de residuos plásticos en todo el mundo. Y su inadecuada gestión bueno, pues provoca que parte de ello pues, termine cada año en el mar. Bueno, el plástico. Hoy en día se tiende mucho a demonizar, ¿no? el plástico, pero el plástico también nos ha traído muchísimas ventajas. Bueno, y parte de la calidad de vida que tenemos hoy en día es gracias también a los beneficios y a las aplicaciones del plástico, ¿no? Los materiales plásticos más utilizados o los que dominan el mercado mundial son sobre todo el polietileno y el polipropileno. En embalaje y en construcción, también el PVC, el poliestireno, el poliuretano, que es un aislante, y el PET, que es el material de las botellas de agua. El plástico como material tiene varias ventajas, entre ellas, bueno, es un material muy, muy ligero, es muy versátil, lo podemos mezclar con muchos materiales y para generar nuevos materiales plásticos para aplicaciones muy, muy, muy específicas. Además es un material muy, muy moldeable, lo podemos fundir y conformar con la forma que queramos con mucha facilidad. Es un material muy resistente y además es un material muy, muy económico, ¿no? Es de bajo coste. Bueno, se estima que actualmente se consumen casi 350 millones de toneladas anuales de plástico. Entonces podéis ver aquí, en esta línea negra el aumento de la producción a nivel mundial del plástico desde la década de los 50, puedes ver que, bueno, pues que el aumento ha sido exponencial, ¿no? Muy, muy rápido en las últimas décadas. A nivel europeo, que sería esta línea de aquí, bueno, pues, vemos que la producción en los últimos 15 años se ha estabilizado, ¿no? Sí que aumenta, pero de una manera mucho más paulatina. De seguir esta tendencia, la UNEP estima que en 2050 podríamos estar produciendo 2.000 millones de toneladas de plástico cada año en todo el mundo. Bueno, el problema de esto es que cuando ese plástico no se gestiona bien, no se deposita en donde corresponde y no se recicla o no se trata en un tratamiento finalista o en un vertedero, parte de ese residuo plástico termina en el mar. Porque bueno, los mares al final son el último punto del sistema de drenaje de las aguas continentales, ¿no? Es decir, pues es donde desembocan los ríos. Todo lo que lleva a un río pues termina en el mar. Pero es que además casi la mitad de la población mundial vive en las franjas costeras, con lo cual pues, lo que se vierte en el litoral también termina arrastrado en el mar. Se estima una pérdida anual de entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico en los océanos cada año. Esto es entre un 2 y un 5%
de todo el plástico que se produce en todo el mundo. El problema de esto, además, es que bueno, el plástico, al ser un material de una velocidad de degradación muy, muy baja, se acaba acumulando bueno, pues en cantidades ingentes cada año. El plástico marino lo clasificamos en función de su tamaño como macroplásticos, que son aquellos que tienen más de 5 milímetros de tamaño, y los microplásticos, que son aquellos de tamaño menor a 5 milímetros. ¿Por qué esta limitación en los 5 milímetros? Bueno, pues porque se considera que es lo que determina aproximadamente su facilidad, la facilidad de ser ingerido por los microorganismos, por los organismos marinos, ¿no? Bueno, ya entrando un poco más en detalle de lo que son los microplásticos son los residuos plásticos de tamaño menor a 5 milímetros que se acumulan en el mar y en nuestras costas debido bien al vertido de materiales plásticos de pequeño tamaño que se utilizan en determinadas aplicaciones o bien debido a la fragmentación de residuos plásticos de mayor tamaño. ¿Por qué son tan importantes los microplásticos? Bueno, pues en primer lugar por su abundancia, porque hay muchísimos y además van en aumento, ¿no? Pero también por su tamaño, porque ese pequeño tamaño los hace muy susceptibles de ser ingeridos por los organismos marinos y por lo tanto de ser introducidos en la cadena alimentaria. Bueno, los microplásticos en función de su origen se pueden clasificar en microplásticos primarios o secundarios. Los microplásticos primarios son aquellos que se vierten al mar procedentes de productos que se utilizan específicamente como microplásticos. En algunas aplicaciones, como bueno, aplicaciones cosméticas, podemos encontrar microplásticos en algunas pastas de dientes, en exfoliantes para la piel, aplicaciones industriales como abrasivos y pinturas, y también se consideran microplásticos primarios los gránulos o el pellet, la materia prima, los distintos materiales plásticos que se utilizan para fundir y conformar los productos plásticos. Los microplásticos secundarios, en cambio, son aquellos microplásticos que se generan en el mar por la fragmentación de residuos plásticos de mayor tamaño. ¿Cuál es la importancia de cada uno de ellos? ¿Cuál es la abundancia de cada uno de ellos en el mar? Bueno, pues podemos decir que los microplásticos primarios se corresponden con el 8% de la basura plástica que entra todos los años en el mar. Es decir, el 8% de todo el plástico que entra cada año en el mar lo hace en forma de microplástico. El resto, el 92% del residuo plástico que entra en el mar lo hace en forma de macroplástico. Y es esto lo que es susceptible de convertirse en microplástico mediante la fragmentación. Por lo tanto, este es, digamos que es la fuente principal de los microplásticos en el mar, serían los microplásticos secundarios, o la fuente serían los residuos plásticos de mayor tamaño que se van fragmentando. Hablando un poco de la fragmentación de los materiales plásticos, hay distintos factores que influyen en el deterioro y en la fragmentación de los materiales plásticos y en la generación de los microplásticos en última instancia, ¿no? El factor fundamental es la radiación solar, la radiación ultravioleta. También tenemos la fluctuación de temperaturas, es decir, cuando un material plástico lo calentamos y lo enfriamos, se dilata y se contrae, por lo tanto también sufre un deterioro, ¿no? También tenemos la acción mecánica de las olas, que en última instancia pues también acabaría fragmentando ese material. Y en último lugar tendríamos la degradación microbiana, pero esta es muy muy lenta. Todos sabemos que bueno, pues la degradación natural del plástico es muy muy lenta. Bueno, los microplásticos que llegan al mar o que existen en el mar y en los océanos se pueden acumular en distintos compartimentos, en distintas zonas del mar. Los podemos encontrar en la columna de agua, es decir, sumergidos o embebidos en la masa de agua. Los podemos encontrar también en la superficie del mar, flotando. Los encontramos también precipitados en los fondos marinos. También los encontramos en las playas del litoral, en la arena de las playas, en las rocas. Y también los podemos encontrar en los organismos y animales marinos. Y entrando un poco en esto, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los riesgos de los microplásticos? Bueno, en primer lugar, como decíamos, son muy abundantes y además esa abundancia va en aumento. Es decir, si hoy mismo tuviéramos el vertido de los materiales plásticos al mar, se seguirían produciendo microplásticos durante muchísimo tiempo por el material plástico que actualmente ya está en el mar, ¿no?
Se estima que actualmente puede haber entre 15 y 51 millones de microplásticos, de partículas de plástico, solo en la superficie de los océanos. Además, debido a su pequeño tamaño, son muy susceptibles de ser ingeridos y, por lo tanto, de entrar en la cadena alimentaria, ¿no? Y bueno, pues podrían terminar en los seres humanos a través de la cadena alimentaria. De hecho, prácticamente todas las semanas estamos viendo noticias, están saliendo investigaciones. Bueno, pues según van encontrando microplásticos en distintos productos, por ejemplo, se han encontrado microplásticos en alimentos, en bebidas, se han encontrado microplásticos tanto en el agua embotellada como en el agua de grifo. Y también, esto es una investigación bastante reciente, de hace un par o tres de meses, se han encontrado ya microplásticos en el sistema digestivo humano. Es decir, ya parece que sí que ha entrado realmente en la cadena alimentaria y ha llegado a las personas, ¿no? ¿Pero cuál es el riesgo real de todo esto? Bueno, pues a día de hoy todavía no hay una evidencia científica que confirme que hay un riesgo derivado de la ingesta de los microplásticos. Sí que, bueno, pues el sentido común nos dice que no es natural, que eso no debería estar ahí, pero todavía no se ha confirmado que exista un riesgo. De hecho, bueno, el riesgo derivado de la ingesta de microplásticos no sería tanto por el propio plástico, sino en muchos casos por los aditivos que suelen llevar, ¿no? Porque a veces pues llevan retardantes de llama o estabilizadores, que estos sí que podrían ser sustancias tóxicas. Pero todavía no está demostrado que haya un riesgo derivado de los microplásticos, ni en los animales ni en los humanos. Bueno, se están realizando también investigaciones para determinar la concentración de los microplásticos a lo largo de los mares y de los océanos. Y bueno, parece que hay dos puntos, ¿no? Donde hay una mayor tendencia de acumulación de microplásticos. Uno sería el norte del Pacífico, el giro del Pacífico Norte, que le llaman, que es donde está la famosa isla de plástico, y bueno, pues se ve que es una zona de acumulación de residuos en general y también de microplásticos. Y la otra zona de acumulación preferente sería el Mediterráneo, que bueno, pues es un mar cerrado, hay poca renovación de agua y también parece que hay tendencia a la acumulación de microplásticos. El Golfo de Vizcaya está aquí en esta esquinita y tampoco, bueno, no salimos del todo bien parados. No estamos, digamos, al nivel de las zonas de mayor acumulación, pero sí que hay un ligero color más oscurito que, bueno, que parece ser que podría ser una zona de acumulación media-alta de microplásticos. ¿Cuáles serían los factores de influencia, ¿no? A la hora de, bueno, pues de esas tendencias de concentración de microplásticos en el Golfo de Vizcaya? Bueno, pues sería en primer lugar la densidad de la población costera, las desembocaduras de los ríos, la presencia de puertos marítimos, también la densidad de flota marina, porque bueno, pues al final la actividad pesquera también es una fuente de residuos en el mar, y factores más físicos como pueden ser las corrientes marinas y la morfología del fondo marino. Y aquí he tratado un poco de dibujaros cuáles son las principales corrientes que predominan en el Golfo de Vizcaya, corrientes superficiales. La principal corriente, digamos, la que prevalece sobre todo es esta de aquí, que es la corriente IPC o también denominada corriente de Navidad, porque aparece sobre todo en los meses de otoño y de invierno. Y esta corriente lo que hace es, bueno, pues va bordeando todo el norte de la, toda la costa norte de la península ibérica para chocar contra la costa suroeste francesa y continuar hacia el norte bordeando la costa francesa. Esto podría ser determinante a la hora de, bueno, pues de la acumulación o de la llegada de residuos, ¿no? Incluyendo los microplásticos. Bueno, hemos hecho una revisión de todas las investigaciones que se han hecho sobre el ámbito de los microplásticos en el Golfo de Vizcaya. Se ha hecho poquito, ¿vale? En general es un tema de investigación bastante reciente. O sea, a nivel mundial empezó a despuntar en el año 2004 con una primera investigación que se hizo en la Universidad de Plymouth. Y es entonces donde empezó, bueno, pues cuando empezó el tema a generar como cierta preocupación y empezaron a salir bastantes estudios nuevos cada año. En el caso del Golfo de Vizcaya, el primero data del año 2014. Y en total, desde el 2014 hasta ahora, se han realizado como unas 15-16 investigaciones. Sobre todo en aguas superficiales, también algo en los fondos marinos y algo también en playas y en organismos, en este caso en moluscos y peces. Bueno, hemos tratado de hacer una conclusión un poco general, ¿no? ¿Qué obtenemos de todas estas investigaciones que se han hecho? Y podemos decir que, bueno, los microplásticos aparecen en la mayoría de las muestras que se han tomado en el Golfo de Vizcaya.
Es decir, entre un 50 y un 100% de las muestras de estas investigaciones contenían microplásticos. Y además, estos microplásticos aparecen sobre todo en forma de fragmentos y fibras. ¿Esto qué quiere decir? Que muy posiblemente los microplásticos que encontramos en el Golfo de Vizcaya provienen del desgaste o de la fragmentación de elementos mayores, ¿no? Y no tanto de esos microplásticos primarios como hablábamos antes. Los pocos estudios que han hecho un análisis del polímero concreto de esos microplásticos nos dicen que predominan los materiales que también son ampliamente, mayoritariamente consumidos a nivel mundial, ¿no? Como son el polipropileno y el polietileno. También el poliéster y el poliestireno aparecen en el Golfo de Vizcaya de manera mayoritaria y también son materiales muy, muy comunes. Pero sobre todo la conclusión general de todos estos estudios es que los microplásticos aparecen o se distribuyen de una manera muy, muy heterogénea, ¿no? Y muy variable, tanto en el espacio como en el tiempo. O sea, es decir, lo que estoy mostrando, analizo hoy en este punto, si lo vuelvo a mostrar mañana, dentro de un mes o dentro de un año, nos va a dar valores muy, muy dispares. Por lo tanto, no conocemos todavía bien cuáles son los mecanismos que gobiernan ese movimiento o esa distribución de los microplásticos, pero no solo a nivel del Golfo de Vizcaya, sino a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, son necesarias muchísimas más investigaciones para conocer más, bueno, sobre el tema. Y bueno, nosotros en GMT hemos empezado con este proyecto Ichas Micro, mediante el cual, bueno, pues tratamos de analizar cuánto tenemos, cuánto está llegando, cuánto podemos encontrar, cuántos microplásticos tenemos en nuestro litoral de Gipuzkoa. Este proyecto lo estamos realizando con la colaboración de la Diputación de Gipuzkoa, con la colaboración de ASTI y de la Poli de San Sebastián. Entonces, concretamente lo que vamos a hacer es analizar la presencia de microplásticos en dos o tres playas del litoral de Gipuzkoa. Vamos a analizar también la presencia de microplásticos en las aguas de la Bahía de la Concha a través del filtrado de las aguas de suministro del acuario de San Sebastián. Y también vamos a hacer un ensayo para el seguimiento de varios materiales plásticos para ver tendencias o qué materiales plásticos son los más tendentes a generar microplásticos a lo largo del tiempo. Entonces, para eso, bueno, pues vamos a depositar una serie de materiales o de muestras de distintos materiales plásticos en mar abierto, en una instalación en mar abierto, y vamos a hacer un seguimiento pues, durante año y medio. Y bueno, esperamos pronto empezar a tener resultados y estaremos pues muy contentos, ¿no? de difundirlos y de darlos a conocer. Muchas gracias y esker por escucharme.